justamente. Sí, una taza. Justamente. Sí, un lipstick. Eso le gritas a tu hermano, mamá, hermana, se te perdió. No. Eso guardado. Una pulsera. Un liguero. No, una tanga. Un brasier, un liguero. Sí, ya, después de ahí no hay más. No hay nada. No, ni un brasier. Todo lo que guardo es... Sí, también. Yo también tengo un mensaje de la mamá de mi amigo Juan Carlos, su mamá, que nunca se prende. ¿Qué? Todo guardado. Hoy está con Juan Carlos. Está mirando con todo. Chicos, ¿han tenido alguno así como accidente divertido? ¿Accidente? Que te resbalas de la cama, o que aspas de la rodilla. No, los chupetes, hay veces. No, un calambre, no. Sí, pero el calambre sí pasa. El calambre, ay. Y aquí está de vista. A mí me pasó. Llegué a la farmacia y le dije, me da 100 condones. Y me dijo, me quedan 99. Me arruinaste la noche. ¿De dónde eres? ¿Me recuerdas? Terrible. No vuelvas a ser argentino. Nunca más. No, ningún accidente. ¿Qué accidente? Un esguince testicular. No sé. Una fractura. Oye, la fractura sí puede pasar. Sí. Había doctor y recibió un día uno y me contó que fue. Sí, ocurre. Fue bien impresionante verlo. Hablando de accidentes, ¿alguna vez se les ha estado en algún condón en el alto? ¿En el alto? En el alto, sí. O sea, voy a acabar y de repente fue. Sí. ¿Dónde está? Es terrible. No hay mucho que platicar, pero se vuelve un estrés total, sobre todo cuando eres chavo. Angustia. Eso es miedo. Eso, olvídate del exorcista. Sí, claro. Se puede extraviar, perdón. Oiga, ¿qué tiene años nombre? ¿Se extravió? La pálida. Es el pánico más grande del mundo. ¿Que haya terminado el embarazo? No. No. Oiga, ¿da lo mismo hacerlo con una mujer virgen que con una mujer experimentada? Yo no sé si alguna vez lo haya hecho con una mujer. Obvio, sí, no siempre sabía, dices, ¿eh? Que no fue la primera vez ya, pero así de firmarlo al 100%. Pero una virgen tiene un encanto especial. No, a mí me parece que eso es como de enfermo retrógrado. A mí, la verdad, de joven me estresaba. O sea, decir, oye, es como una virgen. Sí, es que es una responsabilidad. Es como una responsabilidad, dices bien. O sea, entre lo sentimental, más allá de lo físico, es más como... Pues lo que va a suceder. En la primera experiencia. No dejarla traumática. Pero sí. No, porque además, ¿sabes qué? Las probabilidades van en contra de uno. O sea, que sea un buen momento la primera vez, van las apuestas contra el hombre. Claro, pues estamos tensas. No, pero es que las nuevas mujeres ya no somos así. No, ya digo. Te escuchamos. No, me cambia. O sea, no es algo que me... A lo mejor físicamente como que no sientes algo. Sí es distinto. Pero sí como distinto. El ambiente no es como, ay, quiero conquistar a esta mujer que es virgen. O sea, va más en ese sentido. Te voy a decir la verdad, sí es distinto. No. O sea, por lo menos en mi caso nunca lo vi como eso. Incluso algunas veces dejé de tener relaciones con una chica por saber que era virgen y sentía que no era correcto que su primera vez fuera con su hijo. No, yo lo considero por cuidar. Creo que si fuera mujer, mejor que no salga. Por una aventura y ella lo va a tomar bien en serio, se va a mal. Oye, pero experimentar así está bueno. Así, bienvenidas. Todo está bueno. La próxima vez les tenemos una pregunta de... Exacto. ¿Qué sienten cuando les dicen no, que ha bajado? ¡No!